El director de la Policía Antinarcóticos, Mayor General José Ángel Mendoza, confirmó en Cartagena la incautación de 3.9 toneladas de cocaína y la destrucción de 15 laboratorios para el procesamiento de base de coca en diferentes regiones del país. La sustancia va cubierta y encauchetada para evitar que, si en alta mar se tiene que tirar o lanzar la droga, finalmente no se contamine con el agua y se pueda recuperar seguramente más tarde. El alto oficial dijo que solo en los terminales marítimos de Cartagena se incautaron 1.8 toneladas del alcaloide al interior de un contenedor cargado con pieles. ¿Por qué pieles? Porque obviamente generan un olor característico que evita que pueda ser detectada por nuestros canes la sustancia estupefaciente que va allí camuflada. Durante este año, en las terminales marítimas de la región Caribe se han incautado 42 toneladas del alcaloide.